Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos a partir de este momento el espacio dedicado al campo. Todo lo que vos querés saber acerca de la agricultura, la ganadería, el valor agregado y todo lo relacionado a la industrialización de esta gran fábrica sin chimeneas que representa, por supuesto, la actividad productiva más importante de la República Argentina a partir de este momento y con estos temas. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, con el presidente de Clera, Sergio Raffaelli, analizamos lo que ha dejado esta jornada aquí en Córdoba, un encuentro realmente muy importante y con una muy buena asistencia. Muy importante, muy buena concurrencia, realmente con un nivel de debate muy importante, nos ha colmado, digamos, nuestras expectativas. Hemos tenido paneles de producción, hemos tenido paneles de genética, hemos tenido paneles de economía, estuvo el doctor Melcoñán, el doctor Erice también sobre los mercados agropecuarios en general. Ahora viene un panel de comercialización que es, digamos, nuestro fuerte con miembros de la Cámara y realmente estamos muy, muy contentos porque hemos logrado en este tiempo un mejoramiento de cada una de nuestras jornadas y esta realmente ha sido la más multitudinaria de todas y probablemente la que se vio una diferencia sustancial en calidad en cuanto a los temas tratados y en la forma en que se los abordaron. Bien, respecto a los temas tratados hay cuestiones que son realmente muy importantes. El tema de la genética es uno de los asuntos más destacados, sobre todo porque sabe el productor, sabe la empresa también que esta fuerte apuesta es la que permite mejorar la calidad, mejorar la sustentabilidad y por cierto, abrir nuevos mercados. Fundamental por dos motivos. Primero, por, digamos, tiene que ver mucho el mejoramiento genético en los rindes de que en definitiva van a ser aquellos que nos van a dar el mejor o peor negocio para que la gente en definitiva entienda que el camino de la speciality es un camino de ida y que con el tiempo cada vez se van incorporando más. Pero la gran diferencia que tenemos entre un commodity y una speciality es que no solamente cuenta la cantidad, digamos, contamos con la calidad. Y en la calidad no solamente significa la calidad de grano, sino que también significa respetar todos los límites de residuos que el mundo nos pide para cada uno de los productos y para cada uno de los destinos. Entonces, todo ese trabajo que va profesionalizando, el trabajo del hombre que se dedica a commodities es uno y el que se dedica a specialties es otro. Y realmente nosotros en eso creo que tenemos mucho por aportar, para que en definitiva el productor que se dedica a la producción de legumbres en la Argentina, cual sea de ellas, tenga un soporte tanto de la Cámara como de todo el entorno de las empresas que trabajan con ellas y de los sectores oficiales que trabajan con ella, como para que lo pueda hacer con el conocimiento de todas las variantes que necesita para tener un buen producto. Bien. No queremos dejar de consultarle respecto a lo que es el futuro, ¿no? Porque sabemos que hay una fuerte apuesta. Ustedes trabajan en Clera para mejorar el consumo interno, pero una de las vías más importantes que tiene para comercializar todo este tipo de productos, la producción en Salta, en el norte argentino, también en Córdoba, es precisamente la exportación. Bueno, de hecho, Argentina produce alrededor de 700.000 toneladas de legumbres al año y la exportación hoy es 98%. Creo que eso va a cambiar un poco en arvejas, básicamente, cuando el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires
en desarrollo de nuevas variedades, donde eso se va a poder tener tanto un uso como para el mejoramiento de carne y leche en la producción o la exportación, ahí probablemente cambie un poco el número, pero hoy por hoy la exportación lo es todo. El mercado interno en Argentina lamentablemente es muy bajo. Nosotros estamos en un consumo de aproximadamente 500 gramos por habitante por año, cuando hoy la mayoría de los estudios últimamente de sanidad alimenticia recomiendan entre 50 y 70 gramos por habitante por año, lo que nos daría eso alrededor de 19 a 20 kilos por habitante por año. Estamos terriblemente lejos, probablemente nunca lo alcancemos. Brasil, que es uno de los países que más consume legumbres en el mundo, está en alrededor de 17 kilos por habitante por año. Con lo cual, por ahora, nuestro panorama es exportación, pero no descartamos que en el futuro podamos tener incrementos que, por menos que sean, van a duplicar probablemente el consumo interno de la Argentina. Bien. Esto en cuanto al futuro. El presente, por lo que se ha visto, es realmente muy interesante. ¿Cómo viene la campaña de distintos specialties? Sabemos que aquí en Córdoba hay una marcada expectativa respecto al garbanzo, que ha tenido una menor área sembrada, pero el mercado está bastante deprimido, ¿no? Sí, vamos a dividirlo en las tres, por lo menos, en las que tiene actividad Argentina. Porotos, que se cosecha allá por julio. Argentina, el más importante de los que exporta es porotos alubias, tiene prácticamente un 80% de la producción ya colocada. Este año ha sido muy vertiginosa la venta de porotos blancos y realmente creemos que vamos a terminar sin ningún problema vendiendo el total de la cosecha. En cuanto a los porotos de color, que no sean negros, prácticamente también están terminados, cranberry, los diferentes colorados, light y red, canelas, digamos, pasan por la misma suerte. Ha habido una buena comercialización, muy fluida, con niveles de precios aceptables. En el caso de poroto negro, creemos que está un poco demorado y básicamente esto responde a que Brasil tiene todavía determinados stocks en los cuales, hasta que Brasil no remita a Argentina, probablemente seguiremos viviendo esta situación, aún a pesar de que China solamente este año tiene 20.000 toneladas de producción y China es proveedor habitual de Venezuela, Costa Rica y Cuba. Así que esperamos que en el mediano plazo, en el caso de porotos negros, haya alguna actividad adicional a de hoy. En el caso de garbanzos, es una situación muy difícil la que se ve hasta ahora, porque tenemos un nivel de precio deprimido como nunca tuvo la historia de garbanzo, por debajo de los $600 para una mercadería de 8 milímetros, costo y flete, puertos del Mediterráneo. Creemos que esto ya llegó a un piso porque ha habido algunas mermas productivas importantes tanto en Canadá como en Estados Unidos. Con lo cual hay que ver qué pasa con India, que va a ser quien defina en los próximos 2 o 3 meses el mercado mundial. Pero creemos que ya llegó un piso y que a partir de ahora empieza una lenta recuperación que en mi opinión va a demorar unos 5 o 6 meses más. Y después seguramente vamos a tener un mercado mucho más normal, con precios atractivos para que el negocio vuelva a ser rentable. La merma de producción claramente está dada porque los números no cierran, cosa que creemos que se va a revertir en el futuro inmediato. Bueno, esperemos que ya la próxima campaña el productor tenga una visualización mucho más positiva de lo que puede llegar a ser el 2020. Lo último, para ustedes me imagino que habrá sido motivo de alegría y de orgullo también que en el Congreso se haya presentado el clúster de garbanzo en Córdoba. Sí, realmente sí, lo recibimos con alegría. Yo estuve presente en la reunión inicial del clúster donde se formó y donde determinaron su comisión directiva, y nosotros los invitamos a que hoy presentaran el clúster aquí en esta reunión que hacía la Cámara de Legumbres, porque estamos convencidos de que estos temas los resolvemos entre todos. Cada uno por separado tenemos mucho menos fuerza y mucho menos capacidad de resolverlo, y entre todos es mucho más fácil. Por eso es que los invitamos a trabajar mancomunadamente y así lo vamos a hacer. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro tenemos más información para compartir contigo. No te vayas, ya seguimos con toda la información del campo.
La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Y en este segundo bloque vamos a compartir con todos ustedes novedades relacionadas con lo que hace al valor agregado tan importante, hablando de la Argentina que piensa en la industrialización del campo. Aquí novedades realmente muy importantes para el sector. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Enrique Arice, el campo hoy por hoy vive un momento de incertidumbre como la mayor parte de los argentinos. En torno a este tema, ¿cómo observa usted lo que puede llegar a cambiar el campo de este día martes al próximo lunes? Y mucho. Mucho porque tenemos una semana que no es cualquier semana. El domingo la Argentina se juega en gran medida su futuro, por lo menos su futuro inmediato. Un gobierno muy golpeado, con unas elecciones primarias desfavorables, con encuestas que dan altamente probable que gane la oposición, que vuelva al kirchnerismo, y a mí eso me genera mucha preocupación, sobre todo para el sector agropecuario, agroindustrial, ¿no? Es decir, todos sabemos que el año que viene cualquiera que sea el presidente va a tener un año durísimo en materia de presupuesto, en materia de recaudación, en materia de gastos, bajar los gastos, muchos gastos, como se dijo en la charla anterior a la mía, están indexados, muchos gastos son sector público, son empleados, jubilaciones, pensiones, bajar eso es muy difícil, aumentar la recaudación, la presión impositiva está en las nubes, salvo un sector que yo me imagino al gobierno de Fernández diciendo el sector más beneficiado durante el macrismo fue el campo, por eso aumentó la producción de la forma que lo hizo, tuvo rentabilidad, que es cierto, no estaría mintiendo al decir eso. Entonces acá hay que poner, hay que hacer un esfuerzo, todos tenemos que hacer el esfuerzo y yo ahí creo que el campo va a ser el gran responsable del que va a tener que poner la torta, la parte de la torta más significativa para bajar la brecha impositiva que va a tener el gobierno el año que viene, ¿no? Bien. Y en ese aspecto usted me decía que le llamaba la atención que sabiendo que muchos sectores van a tener que contribuir, pero particularmente el campo con más retenciones, todavía existe una buena cantidad de soja que no se ha liquidado en la Argentina. Sí, bueno, es difícil de explicar, por lo menos en... Nosotros tenemos 800 o 1.000 clientes por todo el país. En mis clientes casi todos han vendido todo, pero yo miro las estadísticas del Ministerio de Agricultura y la verdad que hay más casi 25 o 23 millones de toneladas de soja sin vender. Y eso, y maíz también, hay una proporción importante de la cosecha de maíz sin vender. Para mí es un error, pero bueno, la gente asocia al maíz o a la soja con dólares.
y no están equivocados formalmente, pero la realidad es que si el gobierno que viene necesita recaudar, va a tener que aumentar las retenciones, con lo cual guardarse soja puede llegar a ser una mala decisión. Yo el 11 de agosto a mi cliente le dije, vendan y compren dólares. Y la forma de cubrirse, hoy ya no se puede hacer eso, no se puede comprar dólares porque hay un cepo o hay un límite. Pero bueno, la única parte interesante de la perspectiva que yo veo es que, como yo lo dije en la charla, las perspectivas de mercado internacional son muy buenas. Y eso nos puede dar una pequeña salida, porque el gobierno, si fuera el gobierno del kirchnerismo, de Frente de Todos, como se llame, es muy probable que aumente las retenciones, pero si Chicago aumenta, que es lo que yo creo que va a pasar, eso puede compensar el aumento de retenciones y no ser tan dramático para el sector como sería si los precios se mantuvieran. O sea, yo creo que Chicago va a subir, pero esa suba básicamente se la va a llevar el gobierno. Van a tener la suerte de asumir, eso todavía no lo saben, porque yo he escuchado a algunos referentes de Fernández del sector que no están pensando esto, pero bueno, yo creo que van a tener la suerte de que los precios van a volver a subir. Como ya mostraban las estadísticamente, los gobiernos peronistas han tenido mucha suerte, los precios han sido muy superiores a los gobiernos no peronistas, o sea que, y esta realidad se va a notar de vuelta el año que viene. Bien, particularmente en la cuestión de la producción en la República Argentina, se ha caracterizado por muchas exportaciones en estos últimos años. La carne ha encontrado muchísimos mercados, no solamente la carne bovina, sino también la porcina. Por ahí también el tema de la industrialización de algunos productos vinculados a la soja para la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Usted prevé que esto puede llegar a seguir con una tendencia positiva aquí en la Argentina? Tengo mis dudas porque ahí hay que ver qué prima, ¿no? Si prima la inteligencia de pensar que cuanto más produzcamos, más exportamos y podemos dar de comer a los argentinos con alguna medida puntual más barato, o prima la hipótesis o el pensamiento que tuvimos en el kirchnerismo, sobre todo en el mandato de Cristina, cuando apareció a la mesa de los argentinos, el cierre de las exportaciones para que el pan no suba, el trigo barato para las mesas argentinas, el maíz barato para los pollos, para que la carne de pollo, cerrar las exportaciones de carne para que la carne llegue barata al mostrador y a las mesas argentinas. Esa visión del mercado que es claramente equivocada y retrógrada, pero bueno, yo no sé con qué vendrá Alberto Fernández si piensa de esa manera o no, pero bueno, eso lo sabremos probablemente en pocas semanas más, ¿no? Bien. La última cuestión. ¿Cómo ve usted el tema de la producción? Porque Macri había tenido una serie de medidas relacionadas con el tema de la proyección productiva, fundamentalmente maíz y trigo cuando quitó las retenciones, y ahora van a subir, evidentemente. ¿Cree usted que se puede llegar a producir una menor cantidad de granos contrariamente a los récords de cosecha que habíamos tenido estos últimos años? Sí, bueno, depende de las políticas que apliquen, ¿no? Si comienzan con la mesa de los argentinos y el aumento de retenciones, probablemente eso genere un recorte en el aumento productivo que veníamos asistiendo. Si el gobierno fuera inteligente, es decir, por ejemplo, yo sé o conozco gente que está cerca de Alberto Fernández, vinculado al sector nuestro, y piensan bien. Si ese es el perfil de los nuevos funcionarios, capaz que tenemos suerte y tiene una visión inteligente del sector. Pero si uno se rige por lo que vimos en el último gobierno kirchnerista, por eso es fundamental saber si el que manda es Alberto Fernández o manda Cristina, o quién va a tener la voz cantante en materia de políticas activas. El kirchnerismo fue nefasto para el sector agrícola y ganadero en la Argentina. Esperemos que eso no se repita, pero lo veremos en pocas semanas. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro tenemos más información para compartir contigo. No te vayas, ya seguimos con toda la información del campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Y en este nuevo bloque de Mundo Agro arrancamos con más información relacionada al quehacer agropecuario. Aquí está, con estas novedades importantes. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. Esta es nuestra segunda nuga. La vez anterior vinimos sin stand, esta vez ya estamos con stand. Y también participamos del CIAL en París el año pasado y bueno, y este año también estuvimos en ferias de China y recientemente también venimos de una feria con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Chengdu, en China, así que bueno, estamos promocionando la venta del cerdo argentino. Bien, eso como cámara, digamos, integrando a los productores, ¿verdad? Sí, sí, Argenpork es un grupo de productores, una empresa, un consorcio dedicado netamente a la exportación y al desarrollo de los mercados porcinos para la carne, el cerdo argentino. Y bueno, acá estamos tratando de incrementar nuestras ventas y promocionar las ventas al mercado chino, que es el gran desafío que tenemos para este año, más allá de abrir nuevos mercados complementarios, pero la prioridad es China. La presencia en estas ferias y Anuga, que es la principal a nivel alimentación del mundo, es una oportunidad para tomar contacto y con los clientes una vez por año, verse cara a cara y poder sentarse y hablar del plan para el año siguiente, los negocios, el desarrollo de los negocios, cómo se vienen dando y reforzar los vínculos personales y comerciales. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de despedirnos, volvemos en el próximo programa con más información para el hombre de campo aquí en Mundo Agro. Gracias por la compañía. La cocina de La Rural es cosa seria.
En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347.